Hay que estar mi gente, YouTube, se prende en 0417. Espero que estén todos bien. No olvides de suscribirse, darle like, comentar, que somos casi 100,000 seguidores. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Mi gente, no mola mucho. En este video que van a ver ahora, ese video es en la habitación de bienvenido. No tiene mucha calidad. Me lo estoy adelantando para que después no se me quejen. Pero lo importante es que estoy subiendo un video en la habitación de bienvenido. No olvides de suscribirse, no olvides de repito, de comentar, decir todo lo que usted quiera. Este canal es de Dios y de ustedes, no de nosotros, de Dios y de ustedes. Y no olvides de seguirme en el canal de Peña 047. Tenemos otro canal por ahí que se llama Locura Mundial. Noticias, no dice noticias, pero se llama Locura Mundial. Gente, muchas gracias para todos. Y no olvides de suscribirse ni de comentar. Bye. Ah, por la verdad, cucuyo. Yo lo arreglé, abanico, ¿eh? Ese. Yo lo mandé a arreglar. Era viejo. ¿Pero cuándo fue eso? Pregúntale. Estaba todo. Digo, yo lo voy a mandar a arreglar y todo. Eso hace más o menos. ¿Y esta silla? ¿Quién la compró? Es verdad, cucuyo, que dice que tiene todo aquí. Que vea la silla, vea. No. Ahora que estamos aquí. ¿A cómo usted la compró? El UAI. 500. No, oye. ¿Cómo? ¿La 4 por 500? A 500 cada uno. No. ¿Y recibo? Recibo. Ahí está. No. Usted es policía o hay pedida por aquí. Pero qué. No, yo no. ¿Cómo decirle? No duda de su palabra. No se duda. No dudo, jamás. La palabra mía es que vale. La que el otro diga no. Porque si yo voy a comprar una cosa, no, usted no compró eso. O usted la compró esto. No es así. Pero donde uno compra, dan factura. No, ¿eh? No dan una factura, por si acaso. Yo le enseño a la policía. A la policía de competencia. No, a la policía no, porque la policía no va a venir a hacer. Yo tengo que enseñarle factura cada vez que yo compro una cosa que vino un mamagüevo y me diga a mí. Enseñame la factura. No, porque aquí no entra. Aquí entra todo el mundo. Esas son las problemas, bien. Aquí entra todo el mundo. ¿Cómo? No entra todo el mundo. Pero la compré a lo público. No, no he dicho lo contrario. No, porque usted está yendo por... Yo me voy donde yo voy, pues yo soy muy inteligente. Es un balaguer que habla. Yo tengo que coger una cometa. Yo fui allí y compré esto. No, y lo recibo en la ocasión. ¿Usted es policía? No. ¿Se le roban alguna? No. Pero por lo menos si yo escucho de alguien... Es que yo no escucho de nadie. Yo caigo una cédula aquí, caigo una vaina aquí. Y cuando a mí la policía me pregunta, digo, mire, entonces la policía ve y dice que tiene su documento. Esa silla, digo, mire, una compañía, yo la compré, dije, tengo testigo y tengo de todo. Voy a comprar uno que vende silla, que tiene silla en cantidad y me va a traer 4 más. ¿Qué es eso? Es que yo soy un piraque. ¿Usted no cree en mí? Yo no creo en usted, pasó. Pero que yo no he dicho que usted... Pero son palabras tendenciosas, insinuaciones, ajá. Es que usted no lo puede decir a mí. Usted me dijo un ejemplo. No, aquí no hay ejemplo. Aquí todo lo que hay aquí es mío. Sí, yo sé que usted sí. Usted no puede decir a quién usted le compró esto. Ahora, fuera de cualquier cosa, usted me dice, ¿cómo venden esto? Ajá, usted dijo que a 500 cada uno. Pues yo la compré a 500 esa. Ajá. Y tengo testigo que la compré a 500. Pero usted no tiene que buscar testigo si tiene la factura. Yo tengo factura y tengo todo. Pero la compré a 500. Yo. ¿Y no me la puede enseñar? No, a nadie se la puede enseñar porque hay duda. No, no hay duda. La tengo. Por si acaso cualquier persona que diga. Viene aquí. No, que se me perdieron silla. Le arranco el pecueso. Así yo, ya un ejemplo, digo, no, tengan cuenta, porque yo mismo vi la factura. No, pero yo no quiero que nadie enseñe. Vea, es que nadie es más serio que yo. Esa es la palabra. Es que nadie tiene que ver, porque yo no compro escondido. Yo compro que lo vea todo el mundo, y me la trajo él mismo, el dueño. ¿Quién? Y me va a traer 4 más. ¿Quién? ¿Dónde la venden? ¿Dónde un negocio que la venden? Pero usted dijo que la trajeron aquí. Me la trajeron aquí. Usted debe de saber, dueño. ¿Cómo no digo el dueño? El dueño. Adiós. ¿Cómo yo no soy el dueño? Usted debe de saber. Yo sé quién es el dueño y quién es que vende. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pregúntale a Clara cómo se llama el coso que yo le compré a todas esas sillas que están ahí. No, tengo que preguntarle a ¿quién me recomendó? Porque usted lo sabe. No, es que a mí no hay que preguntarle a nadie. Mire, coño. Aquí viene un policía y me habla y le digo, mamá, huevos, y me habla a mí una vaina así. Usted se equivocó.
Adiós, coño, por todo lo que yo compro, tengo que decirle a fulano, yo compré esto. No, y usted no está, no es que hay que decirle a nada. A mí no hay que hablarme nada, yo la compré. Porque es que nosotros estamos aquí de confianza. El hecho de que yo le diga a usted no que hay me confianza la factura, cuando usted me que habla de factura, no hay confianza. No le, no le dieron factura. Yo tengo factura y de todo. Si, porque si no le dieron factura, cómo usted me justifica? Yo entonces te justifico, llevamos que la mueblería, donde la venden, y buscándotelo a él. Todavía le faltan 500 pesos para él, para salir de eso. ¡Callado ya! Y con 1,000,000 de testigos, ve, 100,000 testigos. Y recomendado por todo. ¡Callado ya! Eso no. Ah, pero mismo, porque coño, si yo voy a cagar, okay, tengo que decir que voy a cagar. Ya deje eso. Deje usted eso. Sabe, usted ¡fin de la cita! Sí, está bien, pero usted es una persona inteligente, ¿sí o no? Déjeme decirle. Yo soy bruto. Ahí está. Ah, mire, entonces, lo que vale, ¿eh? Y lo que sustenta. Lo que vale es lo que yo tengo y lo que yo sostengo. Lo que vale es eso. Coño, porque si allá hay una mueblería que vende eso, coño. Dan yo, factura. ¿Eh? Dan factura. Dan factura, pues yo la doy. La doy. Ah, pues pero tiene que venir la policía y venir quien sea y decirme a mí una vaina así. Para yo enseñarle, pues yo no puedo a todo el mundo. No, por, yo pero soy, ya yo hablé. Yo no soy todo el mundo. ¿Eh? Y yo no soy un cualquiera. No. Ah, pues mi palabra vale en tu parte. Ajá, pero entonces, ¿cuál es el terror? Ya pasó, yo no tengo terror, pasó. Vamos a hablar de yuca y batata. Fin de la cita. Yo no le veo lógica, pues yo la tengo que incomodar, porque si todo lo que viene aquí la y la factura, también tengo que tener una factura en esa cama. Que la compré no, estamos Lula hablando de la silla. La silla la compré yo con Dios, mi cuarto. Ajá, pero, ya, pero que se supone que le dieron factura. Pero que yo no tengo que tener factura a nadie. Yo soy ruso. Es a la policía que tengo que enseñársela. Si viene alguien que pero que la policía no puede venir a puede venir si lo mandan de que yo me lo vea si esto. Ajá. Pero usted no es policía. Usted no ha venido aquí a investigarme a mí. No, porque me la encontré. Soy yo, que no es raro. No la había visto. Es que está hablando. Es bienvenido. Pero no me hable a mí que le hice mi factura. Sí, porque al yo no nunca verla y usted me dice, sí, ajá, yo la compré, ajá. Eso no es nada. Que toda insinuación es perversa. Que yo le diga a usted. Toda insinuación. No, porque no es insinuación. Pues entonces, porque yo lo pongo así, así es, así será, y así se queda. Y ya pasó. Así va a ser. Ah, pues usted no tiene parte. Yo no, yo lo tengo. Yo tengo hasta el diablo de todo. Tengo yo. Si usted tuviera factura, adiós. La hubiese pero yo buen de peña con una vez. Yo no se lo voy a enseñar porque usted no puede pedir factura a mí. Porque usted me pide con doble intención. No, jamás. ¿Eh? Sí. Lo sostengo. Mientras esté vivo, lo sostendré. Usted no me puede poner. Es que palabra. Yo no he ido a su casa nunca y he dicho que me enseñe la factura que usted compró. Ni nunca le he dicho la cachucha la factura. Porque usted lo come si vayan de Rafael. Entonces yo le digo, vaya a la tienda allí que en no. María Silvadora. Ah, no, pues vamos. No, vamos, no, usted vamos, va y pregunta. No, porque tenemos que ir. No es usted para que se lo digan. Eso es todo. Viejo, cambiando de tema un poco. Hay un amigo, seguidor de nosotros, que en varias ocasiones, él me ha pedido a mí que por favor le diga a usted. Porque él, a pesar de él, hay unos compañeros más que son seguidores de nosotros. Y ellos quieren de que usted le muestre el clavo que usted tiene de Jesucristo. Y yo le dije, y a mí se me había olvidado todo eso. Lo que pasa es que seguidores me han dicho a mí, está bien, mismo que muestre el clavo. Lo que pasa es que seguidores me han dicho a mí que quieren ver los supuestos libros que él tiene de hormiga, que ese video salió. Y la gente me ha hablado de esos libros. Dile a bienvenido que te enseñe los libros. Yo nunca lo, de la hormiga. Yo nunca lo he visto. La hormiga está en el libro, la hormiga es no, mi no, él, no, 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 no. Pero yo no voy a poner a joder con él. Nunca arreglé esto. Es que usted no lo tiene. Ah, pues usted debe saber dónde está, si lo arregló todo eso. Yo tengo una base de libros. De la hormiga. Voy a buscar uno por uno, a buscar ese libro que hay ahí, por ahí. Voy a poner a joder en eso. No, porque usted dijo que yo tengo todo eso, pero tengo que buscarlo al paso. Sí, pero usted dijo que lo arregló todo. Entonces, que arreglé todo eso. Debe de saber dónde está un libro y otro. De una vez. Esta mañana jodiendo, pero yo no sé dónde está el topo, yo tengo allá abajo el colchón, tengo yo una base. Ah, pero lo que yo digo no me convence, ya lo que hablé no puedo ponerme porque a joder yo nada. Cuando digo que tengo y algo yo lo en tengo mi casa yo nada, una vez pero dormir. Yo no voy a joder ahora pero no, hablé, pero no voy a poner a joder y me tiro 1,000,000 de gancho
Y así no, gancho, ¿no? Ah, no, pero me puede decir porque a mí a veces, no. A veces hay gente que me obligan diciendo, ah, no, usted yo no tiene nada. Yo no lo estoy obligando. Tú puedes un millón que yo no tengo nada. No, porque yo no lo estoy obligando. Si no lo busque porque no, no por eso mismo, porque como usted dice que yo no lo tengo. No, yo no. Yo tengo el libro de que habla de la hormiga. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Yo tengo por ahí. Búsqueme. Eso es lo que no voy a buscar ahora nada, porque usted me lo dicen antes. Yo me apuesto a jodeo. Esta tarde. Usted dijo que arregló, Que arreglé toda la cámara y esta cosa. Si no sé, coño, ¿dónde está el coño con usted, mi gente? ¿Usted tiene el libro de hormiga? Hay un libro que habla de la hormiga, pero yo tengo que buscarlo al paso después y se lo enseño a ellos. Porque yo no puedo. Yo no tengo dos libros nada más. Yo no voy a cucutear a joder porque yo estaba cansado de tanto joder y limpiar esto y embromar. Pues lo que usted está descansando ahí, yo voy a ir buscando aquí. Es que no busque nada porque voy a traer a tope, si yo voy a romper todo. Ya, porque no, eso es lo que me, no, no, es ayudarlo. Debe decir adiós, claro. Es para ayudarlo, es para ayudarlo. ¿Ayudarme en qué? No me va a ayudar porque yo tengo que desbaratar el colchón. Ya como 20 libros, 30. Uh-huh. Coger todo, toda la desgracia que está arriba y toda la vaina y ponerme a joder. Y está ahí ojeando. Vamos a durar horas buscando. ¿Entendió ya? Porque no tiene. No, porque cuando yo lo busque, me yo imagino que en la gráfica de arriba dice la hormiga José Mato. Yo sé todo lo que dice. Lo que dice todo. ¿Entiendes? Y que habla de la hormiga. Yo sé lo que dice. Es que yo... Ahora yo le voy a decir algo. No, no, a usted no, a nuestros seguidores. Yo le voy a decir algo. Ana tiene que decírmelo con tiempo. Para yo ponerme a buscar, ya. Ya está bien algo que le voy a decir a nuestros seguidores. Le voy a decir algo que ustedes quizás no lo sabían. Que muy pocas personas saben eso. No, porque no es a usted que le está diciendo, es a los seguidores. Le voy a decir algo. Y vea, júrenlo, porque soy yo que lo voy a decir. Ustedes sabían que la hormiga se pasa... Dura 6 meses guardando comida. ¿Para qué te mama huevo? Porque voy a decir mama huevo. Coño, yo soy malcriado. La hormiga dura 6 meses, coño, guardando comida para no salir en el invierno. Hizo el primer puente de hoja, coño. Y el hombre permitió eso. Yo le he dicho eso. 500 millones que empecé toda esa vaina. El animal más inteligente del mundo. El animalito más inteligente. La hormiga. En el invierno no sale. Cucuyo sabe. Y tiene una vaina. No sabe nada. Porque va a decir, coño, lo que yo sé. Para que lo sepa.